Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hoy os voy a comentar un poquito en esta introducción los temas que vamos a tratar. Voy a hablar en primer lugar un poquito de generalidades sobre los refrigeradores de acuario que estoy usando ahora en casi todos mis acuarios, mejor dicho, en todos menos en uno, el de 20 litros. Y me voy a extender un poquito más en el último refrigerador que he tenido que fabricar para el nuevo acuario de 150 litros. Y por último, hablaré de los alevines de Farlowellas, que los visteis en el vídeo anterior cuando eran una auténtica enanez. Y bueno, pues deciros que han ido progresando y han ido creciendo un poquito. Así que no me extiendo más. Dentro vídeo. Como estamos en plena canícula, voy a intentar hacer un breve repaso de todos los sistemas de refrigeración que ahora mismo estoy usando en mis diferentes acuarios. Todos ellos están basados en el Arduino Pro Mini, en el proyecto KAO, que no sé si alguno de vosotros lo recordará. Y usa como sonda de temperatura un circuito integrado, que es este, el Dallas DS18B20. Tiene dos formas de posible conexión, pero yo no uso nunca el modo de alimentación parásita, uso la conexión normal en todos mis montajes. Y voy a empezar a explicarlos por orden de eficiencia, es decir, empezamos por el que no tiene nada, no tiene sistema de refrigeración, que es el de 20 litros, y luego el que peor funciona sería este, que es la versión 2.2 de KAO, o sea, me refiero al software. Vamos a reiniciarlo para que lo veáis. Y la electrónica funciona estupendamente. Este controlador se podría usar con cualquiera de los acuarios que tengo. Es muy práctico y muy sencillo. Pero, como veis aquí, usa la máxima potencia. Ahora mismo está a máxima potencia de ventilación 255 y no consigue bajar a los 25 grados, que es la temperatura de control. Está a 27,1 porque uso un ventilador muy pequeño y además tiene el chorro de aire muy mal encauzado. Está un poco chapucero. Os enseño el siguiente montaje. Este es el siguiente montaje. Lo tengo en el acuario de 150 litros. Es un poco más eficiente, veis que tiene 24,9 y el ventilador está a media potencia, 125, ¿eh? No llega a los 255. Y usa dos ventiladores pequeñitos. ¿Los veis ahí? Y una caja para encauzar el chorro. Los sistemas de caja no son demasiado eficientes. El siguiente es el de 450 litros que va con este sistema. Este sistema, bueno, está preparado para poderse conectar con Bluetooth a una tablet y configurar las temperaturas, pero nunca he usado el Bluetooth y simplemente funciona pues con la temperatura de 25 grados, que es la idónea para todos mis montajes. Tiene un ventilador bastante grandecito. El chorro se encauza con un sistema de caja. No sé si se ve muy bien, ¿eh? Lo voy a intentar levantar. Pero no es demasiado eficiente. El más eficiente es el que utilizo en el nuevo acuario de 150 litros. He hecho un trabajo de carpintería importante con
PVC espumado, se maneja como si fuera madera. Y este ventilador, que es de 1,56 vatios y 12 voltios, todos son de 12 voltios, porque van con el sistema de Arduino Provini. Y el regulador es la misma versión, DKO versión 2.2, funciona muy bien y es muy eficiente. Veis que tiene ahí, está oscilando entre 25 y 24,9. Pasa de 25 y potencia mínima, 80, a 24,9 y parado el ventilador. Lo regula con nada. A poco que gire el ventilador, mantiene la temperatura de 25 grados. Es súper eficiente. Ahora vamos a hablar del montaje de la caja. Aquí estáis viendo pues algunas instantáneas del detalle del montaje del refrigerador. Ese es el controlador de Arduino. Lo tengo funcionando en este momento encima del acuario, encima de las tapas, porque todavía no tenía caja ninguna. Y aquí estoy fabricándole una cajita con PVC expandido. Como veis, ahí hay un pegamento que es pegamento de PVC y con eso pego las diferentes piezas que he ido serrando para conformar la caja. Aquí veis el montaje terminado con lo que es el controlador dentro de la caja y el display. Y ahora en la pared lo que hago es colocar dos escarpias. Tiene que estar todo perfectamente medido. Para eso primero se coloca el equipo para ver en qué posición va a quedar. Se pinta con lápiz y luego se ponen las escarpias. Y luego no hay más que situar la caja y girar las escarpias. Bueno, lo de girar las escarpias puede necesitar alguna herramienta porque puede estar un poquillo duro. Y en cuanto se ponen las dos escarpias hacia arriba, pues eso ya no se sale y queda perfectamente sujeto. Este sistema, o sea, hay varios sistemas, ¿no? Pero este sistema que estoy haciendo últimamente para algunos montajes, pues me funciona muy bien, es muy cómodo. Aquí ya estoy poniendo la sonda de temperatura. Ahora enchufo el alimentador de 12 voltios. Primero lo enchufo al controlador y ahora lo enchufo a la pared, el transformador. Y ya está, funcionando. La sonda la meto en el agua. Y ya está todo funcionando. Compruebo si funciona el ventilador. Y aquí lo tenéis. Aquí veis a un alevín de Farlovela. Concretamente tiene 2 centímetros en este momento, 25 de julio de 2021. Ya se le ve más crecidito. Es de forma muy parecida a un pez adulto. Y veis cómo está en plena corriente, sujetado en una hoja de estas finitas, de Pogostemon stellatus octopus, que les encanta. ¿Y qué queréis que os diga? Yo a este pez, insisto, no le veo como un pez de aguas tranquilas. ¿Vosotros qué opináis? Es que además estos sitios les encanta. Ahí veis otro. En este momento en la imagen hay dos. Uno en la esquina derecha, abajo, y otro por ahí. Es muy difícil de verlos, con lo cual que coincidan dos alevines juntitos para poderlos filmar, pues es una ocasión única. Fijaros, menudo
Menuda montaña rusa se ha montado ahí en el agarrado a esa hoja que está batida constantemente por la fuerza del chorro de salida del filtro Hércules. Y lo que os digo, en algunas fichas viene como un pez de aguas tranquilas, de aguas estancadas. ¿Y qué queréis que os diga? Que no lo veo yo muy de aguas estancadas. Aquí veis a este otro. Tengo claro que están alimentándose del verdín y de la microflora y microfauna que exista en la superficie de las hojas. Es muy difícil verlos porque hay muchísima planta, son muy pequeños y también es muy difícil poderles filmar en vídeo porque, como veis, hay que estar constantemente intentando centrar el enfoque porque no paran de moverse con el movimiento del agua. Pero quería insistir en eso, en que son peces, desde mi punto de vista, de aguas bastante moviditas. Posiblemente los alevines necesiten mucho oxígeno. Es un clásico. Los alevines que prosperan en aguas movidas es porque necesitan una gran cantidad de oxígeno. Las corridoras también les pasa eso. Necesitan aguas muy oxigenadas para que el agua tenga una gran cantidad de oxígeno. Tiene que estar muy movida y fresquita. Es un pez que aguanta bien temperaturas un poquito más cálidas, pero posiblemente los alevines convenga intentar la cría en temperaturas más fresquitas. Yo la temperatura de este acuario la mantengo a 25 grados. Y ha salido espontáneamente estos alevines. Y bueno, aquí tengo al lado de ese acuario estos otros tres. El de 150 ahí a la derecha, lo veis, que se está ciclando todavía. No, todavía ahí no he puesto peces, pero he puesto unas cuantas plantitas. Ya está el agua prácticamente para empezar a echar peces. Y fijaros el aspecto que tiene el acuario de 450 litros. Uso en todos estos acuarios el sustrato Zanzibar River porque es imprescindible. Yo lo considero imprescindible para las coridoras, que es lo que pienso poner. Y además, pues me está funcionando, ya digo, fenomenal. Todavía no hay ningún rastro de algas porque lo tengo con una cantidad de luz poquito justita. Y aquí veis el acuario 450 con los guppies adultos que veis por ahí. Hay un montón de alevines, ¿eh? También los veréis. Las farlobuelas, las coridoras esterbae. Ahí veis esa en el tronco. Aquí tenemos esta otra farlobuela, pero ya estamos a 15 de agosto. Prácticamente han duplicado su tamaño desde la toma anterior a esta. Ha pasado de 2 centímetros aproximadamente a 4. Fijaros que ya nada de una manera como más
más precisa. Se ha aficionado a limpiar las hojas grandes. La Postemon stellatus la sigue limpiando, pero estas hojas grandes cada vez les gustan más. Aquí veis en la misma toma otra vez a dos farlobuelas, esta vez ya más creciditas, se las ve con mucho más detalle. Y sigo contando 5 alevines. O sea, cada vez que intento contar, busco, me quedo con el dato de la vez que más alevines de estos veo. Siguen creciendo a distinta velocidad, pero todas las 5 parece ser que siguen vivas. Espero que sobrevivan las 5 y veremos a ver qué tamaño alcanzan al final. Todavía es pronto para distinguir cuáles son machos y cuáles son hembras. Todavía el dimorfismo sexual no se aprecia bien. Como veis, están juntitas. Muchas veces se parece como si se buscaran unas a otras. Incluso tienen sus pequeñas rencillas. Puede que sea un poco de territorialidad por el alimento. Y como veis, las hojas de estas finas del Pogostemon stellatus octopus cada vez las soportan menos, porque como son finas, pues les quedan un poquito pequeñas. Este es un adulto. Como veis, esta es el adulto y además es, me parece que es la hembra. Aquí tenéis un alevín pegado al cristal. Sobre todo se ve lo que es la prominencia frontal, a modo de nariz, que no es todo lo alargada que lo es que lo llega a ser en el adulto. Es difícil enfocarlo porque se mueven todo el rato. Se hace lo que se puede. Como veis, la raíz está empezando a clarear por algunos sitios, posiblemente porque la estén desgastando tanto las caridinas como las farlobuelas. La parte exterior de la raíz posiblemente sea oscura y a medida que la van desgastando, pues van saliendo vetas como más claritas. Fijaros en los ojos de las farlobuelas, cómo los pueden cerrar, los pueden protegerse. Otros loricáridos, como por ejemplo las coridoras, pues no tienen esa capacidad. Este es un macho adulto. ¿Veis la prominencia con sus pelitos? Y aquí también han coincidido los dos machos en el frontal del acuario. Este es otro alevín. Realmente cuesta distinguirlos, son 5. Hay algunos que son. Hay uno que destaca por su tamaño. Hay uno que es el más grande de todos. Y luego hay como un par de ellos que son más pequeños que el promedio de los alevines. Os lo cuento porque juntitos todos no los vais a ver nunca. Y aquí está limpiando las hojas. Y de momento, esto es todo. Espero que os haya gustado.